primera vez que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Revelado la trompeta, ya sonó los misterios.
Ya no es más, lo dije.
estación. La tercera parte de la estrella, el codo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. En la mentira del dragón no les pudo arrastrar. Somos, somos el ejército. El cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb. La séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Su juicio ha llegado, adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adora a aquel que hizo el cielo.
pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Jehová. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justo y verdadero.
Amén, amén, hermanos y hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Señor Jesucristo, bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, Padre Celestial, por habernos reunido nuevamente, pese a tantas circunstancias que tiene este mundo, Señor, pero tu mano poderosa que nos sostiene nos ha traído nuevamente a tener este compañerismo, oh Padre amado. Tú quieres usar vuestros ojos, vuestra boca, vuestra voz, para hablar tu palabra, Señor, y esperamos que tú vengas en la escena y que vuestro corazón esté dispuesto a tener un compañerismo como nunca antes, oh Padre amado. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, porque es los últimos momentos que estamos viviendo. Como dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, oh Padre amado. Entonces tenga misericordia de cada uno de vosotros por el mundo entero, Señor. Pero tú diste luz a gente con percepción profética para que cumpla tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor. Juan, siendo el tipo de la novia, dijo: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, Padre amado, tu palabra siendo la luz de este último día, Señor. Dios bendiga al mundo entero, Señor. Muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado a gente muy pequeñita, porque tú dijiste también en la Biblia que estaba escondido para sabios y entendidos y que tú ibas a revelar para los pequeñitos que deseen aprender, Señor. Oh, gracias, Padre amado. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena con tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con la lectura. El tiempo de empalme. Predicado en Sturgis, Michigan, Estados Unidos de Norteamérica, el 22 de enero de 1956, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 29 al 34. Párrafo 29. Ahora, para ustedes que tienen sus Biblias, ustedes pudieran abrir en Joel 2 o en Hechos 2, cualquiera de las dos, porque ambas son lo mismo. Es maravilloso, no una coincidencia, pero yo no diría que esas escrituras fueron puestas en orden inspirada solamente de esta manera. Pero es asombroso ver que Joel, en el capítulo 2, escribió la misma cosa que escribió Lucas en el capítulo 2 de Hechos. Ambos, el segundo capítulo,
leeremos una porción de la Escritura comenzando como en el versículo 15. Eso fue inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo. Y deseamos leer lo que Pedro, dirigiéndose a la congregación, el Espíritu Santo había caído sobre los creyentes, así como le fue mandado que fueran y esperaran por el poder de Dios. Pedro, hablando, dijo: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, esto puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vosotros hijos, y vuestros hijos, y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Párrafo 30. Hagamos una pausa aquí por un momento y consideremos estas cosas que fueron profetizadas. Ahora, sabemos que como creyentes cristianos, ¿cuántos cristianos están aquí hoy? Levanten sus manos. ¿Cuántos creyentes cristianos? Oh, eso es maravilloso y está muy bien. Como gente cristiana, nosotros creemos que esta es la infalible palabra de Dios. ¿No es así? Tenemos que creer eso para ser cristiano. No hay error en ella, en ninguna parte. Es perfecta. Y cada palabra, quizás no la entendamos. No estamos llamados a entenderla. Y el cristianismo no puede ser entendido. Es para ser vivido por fe. Nosotros hacemos esta cosa. La obra entera es por fe mediante la gracia. Párrafo 31. Ahora, los profetas profetizaron de cosas. Ellos no sabían de lo que estaban hablando. Ellos simplemente las decían. Ellos no entendieron. Daniel dijo que no podía entender, pero él simplemente lo escribió, por cuanto no era para su día. El ángel le dijo que cerrara el libro hasta el tiempo del fin, que muchos correrían de acá para allá, y que la ciencia aumentaría, y que en ese tiempo él separaría en su heredad en el fin del tiempo, y que todas estas cosas acontecerían. Él no le entendió. Muchos de los profetas al escribir no sabían lo que estaba escribiendo. Ellos simplemente lo escribieron, porque era inspiración. Y ahora, Pedro toma la profecía de Joel aquí. Es en la edad temprana de la iglesia. La mayoría de todos los creyentes saben que la iglesia fue inaugurada en Pentecostés. Y muchas veces nosotros, pueblo pentecostal, nos llamamos a nosotros mismos pentecostés. Cuando tenemos el nombre equivocado, el pueblo pentecostal estaba del otro lado. Los judíos, ellos estaban allá en Pentecostés. Nosotros somos la iglesia del primogénito. ¿Ven? No Pentecostés. Los adoradores de Pentecostés estaban allá. Nosotros llamamos esto las bendiciones pentecostales y demás. Párrafo 32. Y todas las iglesias en cierta medida quieren decir que ellas son parte de Pentecostés, por cuanto allí es donde comenzó. La palabra Pentecostés es la palabra 50, donde se junta el producto de los primeros frutos de la cosecha. Era un tiempo de fiesta de la primera cosecha, significa 50, lo cual era después de la purificación del santuario. Y en 40 días, entonces ellos tuvieron Pentecostés. Y muchos de ustedes, eruditos de la Biblia, no tendrían que desglosar eso, porque ustedes lo entienden. Y como cristianos, quizás
hemos escuchado a sus pastores bien instruidos predicar esas cosas. Ahora, después de que esta gran cosa había sucedido en una manera que ellos no entendían. Ellos no pudieron entenderlo. Todos ellos estaban esperando la venida del Cristo. Sabemos eso, pero la manera en que él vio fue tan diferente a la manera que ellos lo habían imaginado, a tal punto que los confundió todos. Ellos no dieron cuenta. Dios usualmente hace eso en cada empalme de su tiempo. Él ha hecho eso. Párrafo 33. La gente se siente y se pone a calcular. Ahora, esto tiene que ser de manera, sencillamente tiene que ser de esta manera. Y ponen todo un plano. No piensen que nosotros no tenemos eso hoy. Nosotros lo tenemos todo planeado exactamente de la manera que Cristo y todo. Y conseguiremos gráfico. Y yo creo que a veces sabemos más acerca de los gráficos que los que sabemos acerca de Cristo. Todo ha sido calculado por cada denominación. Muchas veces cada individuo tiene su propia manera y quizás vendrá distinto a como piensa cualquiera de nosotros. Dios generalmente lo hace de esa manera. Por cuanto ustedes no pueden calcular a Dios, ustedes simplemente le creen a Dios y caminan por fe, y no hay nada, no hay manera de calcularlo a él. Párrafo 34. Miren, cuán fácil hubiera sido allá cuando Jesús nació en Belén de Judea, pues parece como que hubiera, si alguien lo hubiera recibido a él, hubiera sido Caifás, el sumo sacerdote y los grandes clérigos. Y demás, los ángeles deberían haber venido a ellos, por cuanto ellos eran ministros, y le hubieran dicho que el Cristo había nacido, pero Dios se da la vuelta. Y los primeros que lo reconocieron fue un montón de observadores de estrella, astrónomos que vinieron del oriente, iba hacia el oeste para reconocerlo. Habían visto una estrella mística. Más nadie vio la estrella, pero ellos la vieron. ¿Por qué? Porque le fue dado a ellos. Algunas personas dicen, yo puedo ver cosas espirituales. Ellos lo ven. Otros dicen, yo no lo veo, pero eso quizás no fue dado para que usted lo viera. Bueno, ellos incluso marcaban el tiempo por medio de los observatorios que estaban en la cima de las ciudades. Y esa estrella pasó por encima de cada ciudad, hasta donde sabemos, viniendo hacia el este. Y por más de 2 años, los magos estuvieron en su jornada viniendo desde el oriente. Porque cuando ellos llegaron, allá Cristo tenía 2 años de edad. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 34 al 40. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, El Tiempo de Empalme. Párrafo 34. No. Párrafo 35. Ahora, su tradición de los magos, encontrando un bebé acostado en un pesebre, vale más que ustedes se olviden de eso, porque eso es simplemente tradición. Él no era un bebé. Ellos estaban buscando a un niño de 2 años de edad, un niño joven, no a un infante, y ellos mataron a todos los niños en ese tiempo, desde los 2 años para abajo, para agarrarlo. ¿Ven ustedes? Porque ellos nunca vinieron a un infante. Ellos vinieron a un niño joven y ellos estuvieron 2 años en su jornada siguiendo esta estrella.
¿Y creen ustedes que ellos la vieron? Claro que sí. La Biblia así lo dice. Pero más nadie la vio. Muchas veces el ángel del Señor aparece aquí mismo y gente grita y lo ve. Y otros dicen, yo no lo vi. Dicen, bueno, hermano Branham, todo el mundo debiera verlo o no. 36. Pablo iba camino a Damasco para arrestar a la gente que estaba llevando a cabo un avivamiento allá. Y el ángel, o mejor dicho, Cristo, descendió en una luz brillante. Incluso le cegó los ojos a Pablo. Era tan brillante y no hubo ninguno del resto de los hombres que estaban con él que lo viera. Nadie lo vio. Fue tan personal para Pablo que sus ojos se opacaron. Y él tuvo que ser guiado de la mano. ¿Es correcto eso? Y los hombres que estaban con él, ellos no vieron ninguna luz. Ellos no vieron nada al respecto. Pero así es como puede ser tan real para algunas personas. Y algunas personas no saben nada al respecto, ¿ven? Dios se revela de la manera en que Él quiere, a la gente que Él desea. Es su voluntad soberana. Él endurece a quien Él endurece y justifica a quien Él justifica. Eso está en las manos de Dios. No en mi mano o en la mano suya. Está en las manos de Dios. Hacer lo que Él quiera hacer. La Biblia así lo dice. ¿Saben ustedes eso? 37. ¿Alguna vez leyeron allá en Romanos 9 cómo es que él dijo que antes que nacieran cualquiera de los dos muchachos, Jacob y Esaú, dijo, yo aborrezco a uno y amo al otro? ¿Cómo puede él ser justo y hacer eso? Por previo conocimiento, él sabía lo bribón que era Esaú, ¿ven? Y él podía predestinar. Ahora, solo decir la palabra predestinar no es una palabra buena para emplear, es previo conocimiento. Porque él no lo rechazaría a usted deliberadamente, solo porque él quisiera que usted se fuera. Él no quiere que ninguno perezca. Pero por previo conocimiento, él sabe lo que usted hará antes de que usted alguna vez aparezca en la tierra. Seguro. Previo conocimiento. Él es infinito. Él es Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Ven? Él conoce todas las cosas, toda la sabiduría y todos los tiempos. Cubre todo el espacio, todo poder. Él es infinito. Y si Él no es eso, Él no es Dios. Si Él no es Dios todopoderoso, si Él no puede hacer todas las cosas, Él no es el Dios todopoderoso. Pero si Él es Dios todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas, ¿ven? Así que de esa manera es que nosotros tenemos que creerle a Él. 38. Así que aquí había sido predicho que este tiempo vendría. Ahora, aquí está el mensaje que yo quiero hacerles llegar a ustedes esta tarde. Hay un movimiento en el mundo hoy. Ustedes saben eso. Ha comenzado y nosotros hemos estado como 8 años en ello. Un avivamiento aconteciendo, señales y maravillas han estado ocurriendo. Ahora, el mundo científico no puede negar más la sanidad divina. Aún nuestros doctores y la ciencia y todo reconocen que es la verdad. ¿De qué se trata todo eso? ¿Por qué es que hoy usted ve estas reuniones aconteciendo? ¿Y por qué es que todas las iglesias no se unen? Y se unen de las manos y avanzan con ello, porque no lo hacen. Nosotros reconocemos, yo no estoy aquí como un personificador del cristianismo. Yo no estoy aquí como un engañador. Yo estaría en casa con mi familia hoy, disfrutando de los pocos días que tengo en casa. Yo vine aquí porque tengo un mensaje en mi corazón que quiero producirle a todos ustedes. O presentarle a todos ustedes, mejor dicho. Y es por eso que vine. Yo los amo a ustedes. Y sé que algún día tengo que dar cuenta por cada palabra y cada reunión que yo haya llevado a cabo. Y cada palabra. Yo tengo que dar razón por eso en el juicio. Y si yo no digo la verdad,
Dios me hará a mí responsable y no a ustedes. Así que allí lo tienen. Pero si yo advierto a la gente, entonces la sangre no está sobre mí. Si yo lo sé y no lo hago, entonces es requerido de mí. Y ustedes, hermanos ministros, saben eso. Y gracias a Dios por sus posiciones y por su valor para advertir al pueblo de los tiempos que han de venir. Párrafo 40. Ahora, estamos viviendo, y cualquiera que sea sensato sabe que estamos viviendo en las sombras de alguna gran destrucción. Yo vi una escena un día de un cordero balando afuera de un campo, y el animalito se puso nervioso de repente. Nadie podía ver nada. ¿Por qué? Este corderito sencillamente se sentía inquieto. Él se mantenía mirando alrededor. Él no sabía qué hacer. Él bajaba la cabeza y comía un bocado de pasto y miraba alrededor. Él no sabía qué hacer, mirando a través de un binocular. No muy lejos de él venía un león grande de melena negra acercándose sigilosamente. Él no podía verlo. No había manera para él verlo. Pero el instinto le decía a ese corderito que el peligro estaba a la mano. Él estaba nervioso, estaba inquieto. Si no le hubiera disparado al león, este habría agarrado al cordero. Pero allí estaba el león acercándose sigilosamente sobre ese animalito, allí afuera en el campo. Y él no podía verlo, no podía escucharlo. Pero había un instinto en el que le decía que había peligro cerca. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. ¿Sí me escuchan? Afirmativo, le escuchamos, hermano. Listo, hermano, gracias. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 41 al 47. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje El Tiempo de Empalme, mensaje predicado el día 22 de enero del año 1956 por vuestro profeta Elías 4.5, Malaquías 4.5 en la cena. Párrafos 41. Miren a los patitos, ellos suben aquí en su tierra del norte, en la primavera. Ellos vuelan allá, ellos llegan a los estanques pantanosos y allí ponen sus huevos y empollan a sus pequeñitos. Todo el verano ellos están en ese estanque. Entre toda esa camada de patos hay un líder. Nace un patito que realmente nace como un líder. Cada pato en ese estanque sabe que él es un líder. Ellos lo saben. Y tan pronto como la primera brisita fría comienza a entrar a principios de septiembre, y esa pequeña escarcha comienza a caer sobre la cima de las montañas allá en eso, ese patito correrá al centro de ese estanque, levantará ese piquito graznador suyo en el aire y graznará 4 o 5 veces, y cada pato en el estanque vendrá a él. Correcto. ¿Y qué hará él? Párrafo 42. Él nunca ha estado fuera de ese estanque. Él no conoce más nada sino ese estanque. Eso es todo lo que él conoce. Él nació allí esa primavera. Él ha sido criado y alimentado en ese estanque. Él nunca estuvo fuera de él. Pero él se levantará de allí e irá directamente a Luisiana como puede ir sin una brújula, sin nada, porque es instinto. Todo pato conoce a su líder. Ellos saben que él es un líder. No importa en cuál dirección él vaya, ellos le seguirán. Patos con instinto saben cómo seguir a su líder. Pero hombres con el Espíritu Santo fallan en seguir a su líder. Si un pato debiera saber y tiene el suficiente sentido como para seguir a su líder del peligro a la seguridad, ¿cuánto más debiera un cristiano seguir al líder, el Espíritu Santo, que lo guiará a usted fuera del peligro? Párrafo 43. El mundo entero está temblando. Yo voy a Alemania. Oh, ¿qué haremos? Yo voy a la India. ¿Qué vamos a hacer?
Yo voy a Suiza, a todas partes. ¿Qué van ellos a hacer? El mundo entero está temblando. Los Estados Unidos están temblando. Los grandes departamentos y demás en el gran Pentágono y todo eso están investigando a los seres sobrenaturales. Platillos voladores. ¿Qué son? Oh, ellos dicen, hemos visto pequeños hombres en ellos. Toda clase de historias. Ellos tratan de negarlo, pero están allí, porque Dios dijo que habría señales arriba en los cielos y en la tierra. La tenemos. Ellos están asustados. Párrafo 44. La semana pasada ustedes vieron los grandes editoriales en el periódico por todo Tennessee y allá. Yo vi en el periódico de ustedes la otra noche donde este general decía que un ataque sobre los Estados Unidos era fácil que sucediera. Seguramente así es. Ellos están colocando observadores privados para vigilar los cielos en busca de aviones. ¿Qué pasa? Todo el mundo está temblando. Ellos están procurando ahora, pensando en mudar a la Casa Blanca y todo su gabinete de Kentucky, allá en esas cuevas y cosas. ¿Qué pasa? El cordero está temblando porque el león se está acercando. Cualquiera que sea sensato y tenga buenos poderes mentales y razonamiento sabe que algo está a punto de suceder. Y si ustedes miran en esta bendita y antigua guía, ella predice que estas cosas sucederán. Estamos aquí al final del camino. Y amigos, les conviene sentarse y tomar inventarios de ustedes mismos y estar seguros. Párrafo 45. Si usted fuera a un restaurante y escogiera un plato de sopa y este tuviera una mosca, usted lo botaría. ¿Y qué discusión tendría usted con el hombre? Yo no volveré a comer en este lugar si esa es la manera en que usted cocina su comida. Usted vigilará ese pequeño cuerpo suyo de que nada malo entre en él, pero mete todo clase de veneno allí en su alma, recto, que provenga de la palabra de Dios. No se requiere de alguna cosa como un guante suave. Necesitamos es quitarnos la camisa y predicar el evangelio. Correcto, es poder de Dios para salvación. Y pares en la palabra de Dios y en sus promesas. Vemos que la Biblia dice que estas cosas sucederían. Él dijo que en los últimos días habría burladores haciendo burla y señalando con sus dedos y diciendo que no existen tales cosas y que los días de los milagros ya pasaron. Pero él dijo que él tendría una iglesia a la cual le seguirán señales y maravillas. Entonces lo tenemos. Párrafo 46. Ahora, así ha sido en todas las edades. Cuando Dios al principio hizo la creación en la manera fenomenal, cuando Él habló el mundo a existencia y sopló las estrellas y la luna de sus manos, entre paréntesis, por decirlo así, habló la palabra y ésta vino a existencia. La mismísima tierra sobre lo que ustedes están sentados hoy fue la palabra creadora de Dios. Si Él no habló al mundo a existencia, ¿dónde obtuvo Él el material para hacerlo? ¿De dónde vino? Seguro que Él lo hizo. Él lo habló a existencia. Es la palabra de Dios. El mismísimo polvo y cosas donde ustedes están sentados hoy son la palabra creadora de Dios. Ustedes están aquí porque ustedes vinieron a existencia por la palabra de Dios, por la palabra hablada de Dios, cada uno de ustedes. Y fíjense, a medida que usted envejece, muere, regresa al polvo de la tierra. La tierra es la madre de cada cosa natural que el ojo puede ver, ¿cierto? Párrafo 47 por último. Ahora quiero que se fijen un momento. Cuando Dios hizo a Adán y Eva e hizo la creación y todo, era hermoso. Pues Adán tenía control de los poderes de Dios. Él podía hablar cualquier cosa y le obedecía exactamente como si fuera Dios. Él tenía un compañerismo perfecto con Dios. Caminaba con Él y hablaba con Él. Tenía comunión con Él. Tenía un compañerismo.
Luego cuando Adán y Eva, cuando Eva pecó y ellos salieron del huerto del Edén, la cosa bajó y bajó y el mundo comenzó a desarrollarse. Y a medida que se desarrolló más y más, de repente empezaron a construir ciudades. Esa es una gran señal del tiempo del fin. Nuestra pequeña ciudad de Jeffersonville ha crecido de más o menos 14.000, apenas una pequeña ciudad junto a un río, de 14.000 o más o menos 30.000 y pico en los últimos años. Ellos están derribando las granjas y todo lo demás y haciendo proyectos de viviendas. ¿Qué sucede? Es una señal del tiempo del fin. Correcto. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 48 al 53. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, tiempo de empalme, predicado el 22 de enero del año 56. Párrafo 48. En aquel día nos damos cuenta que aquellos comenzaron a trabajar con el cobre. Ellos comenzaron a trabajar con el metal. Miren hoy, construyendo hasta barcos y aviones y todo lo demás. Trabajadores del metal. Gran inteligencia, un gran tiempo de escuela, grandes programas educacionales justo antes del fin del mundo. Y Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren hoy, yo estaba hablando con la señora Good y el señor Good hoy mientras almorzábamos sobre las cosas de divorcios y cosas de los Estados Unidos. Tenemos la tasa más alta de divorcios de todo el mundo junto. Nosotros tenemos más divorcios. Los hombres, dice la Biblia, estarían casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. La moralidad y demás que ellos tendrían, ¿cómo es que ellos se están casando y dándose en casamiento en Reno, Nevadas? Los hombres salen y viven con una, se casan con una muchacha, la toman por esposa y viven con ella por unos cuantos días. Si a él no le gusta, la echa afuera sin pasar por la corte. Gente impía le dan a él un divorcio y un derecho para casarse con otra. Pero Dios dice que eso está errado, ¿correcto? Pero ellos lo hacen. Nuestra civilización se está desmoronando. Vemos eso. Es una señal, un indicador de que estamos en el tiempo del fin. 49. Fíjense. Todos estos grandes edificios y estas grandes cosas que están aconteciendo exactamente de la misma manera. Ahora voy a herir sus sentimientos por un momento. Déjenme decirles. Cuando uno predica el evangelio, uno no puede esperar que la gente, que alguien no se vaya a herir. Pero les digo, tómenlo por un ratito, luego examínenlo por la palabra de Dios. Cuando yo era un muchachito, mi mamá solía decirme, nosotros fuimos criados terriblemente pobres. La única cosa, nosotros no teníamos nada que comer. Nosotros tomábamos el pan de maíz. Ni siquiera teníamos carne. Mi mamá tomaba un poco o manteca que uno le pone al pan. Ella tomaba pellejos con carne y los hervía o los freía en un sartén o cacerola y sacaba la grasa que usaba para el pan de maíz. Y nosotros vivimos muy pobres. Y yo sé que cada sábado por la noche, cuando nosotros los niños volvíamos a casa y habiendo estado en escuela y demás, mi mamá creía en el aceite de resino. Todas las noches tomaba una dosis grande. El sábado por la noche, una dosis de aceite de resino. Yo tomé tanto que, déjenme decirles, yo lo aborrecí. Y yo me aguantaba la nariz
Decía, oh, mamá, eso me enferma tanto. Ella decía, si no te enferma, no te hará ningún bien. 50. Ahora, así es con el Evangelio. Si no, Él resolverá su gastronomía y lo dejará listo para la semana y la jornada por delante. El Evangelio ciertamente lo enfermará, si usted no está bien con Dios. Amén. No digo eso como chiste, pero esa es la verdad. Ahora, quiero que se fijen, mis hermanos y hermanas, estamos en el tiempo del fin. Y antes de que venga el tiempo del fin para el primer empalme, o el tiempo de la destrucción del mundo antediluviano, hubo señales apareciendo en aquel día, exactamente como están apareciendo hoy. Y si yo tan solo tuviera tiempo y me desviara de mi texto por unos minutos, yo les mostraría a ustedes cómo es que los mismísimos poderes atómicos que destruyeron el mundo en aquel entonces, lo destruirán otra vez. Párrafo 51. Ellos construyeron la esfinge y las pirámides y todas esas cosas que ninguna gasolina ni ningún otro poder en el mundo construiría sino el poder atómico. Así es. Y algún fanático echó mano de eso, por supuesto, y lo hizo explotar. Y en eso sacó a la Tierra de su posición vertical, alejándola del Sol. Y cuando algo está caliente y sale a lo frío, causa un vapor. Y eso es lo que origina nuestra lluvia hoy, ¿cierto? La misma cosa, por cuanto ella está inclinada. Y esta vez la Biblia dice que no será agua, sino fuego. Y con solo unos pocos movimientos fuera de su órbita ahora mismo, se quemaría con los átomos del Sol. Exactamente lo que Dios dijo que acontecería, pues la prueba científica de su venida es maravillosa. Ojalá tuviéramos una semana o dos para quedarnos aquí en servicios de avivamiento. Ustedes pueden probar esas cosas, que son la verdad, científicamente. El mundo está en el tiempo del fin. Estamos en el fin. Párrafo 52. Fíjense cómo es que en ese mismo tiempo salió un individuo llamado Nimrod. Él quiso hacer una confederación y él confederó todas, la confederación de todas las iglesias, o mejor dicho, todas las ciudades y cosas, y construyó una ciudad llamada Babilonia. Ojalá tuviéramos tiempo para entrar en esa Babilonia. Vigilen, todo lo que tenemos hoy día, todo lo que tenemos hoy salió de Génesis. Génesis significa el principio, la raíz, el origen de todos los tiempos. Toda secta que tenemos hoy se originó en Génesis. Cada árbol y todo lo demás que tenemos hoy se originó en Génesis. La verdad que tenemos hoy se originó en Génesis a través de la sangre del Cordero. Las sectas que tenemos hoy se originaron en Génesis y Babilonia. Miren, una Babilonia aparece aquí al principio de la Biblia. Aparece en la mitad de la Biblia. Aparece en la última parte de la Biblia. Ciertamente así es. Allí es donde ella está creciendo, como un árbol levantándose. Y también la iglesia aparece allá, aparece todo el tiempo. Párrafo 53. Pero Nimrod, un individuo impío, salió y juntó a toda la gente y los confederó e hizo una sola unión grande. Miren lo que están haciendo hoy. En esta nación hoy, confederando a las iglesias y produciendo una Babilonia moderna. Hombres con un evangelio social, negando el poder del Señor Jesucristo y la sanidad divina y lo demás. Están negando que todo eso es el programa de Dios para traer a la gente a sus rodillas.
Nosotros tenemos la misma cosa hoy. Y en el tiempo de esa gran confederación de las uniones de aquel día, ¿qué aconteció? Dios tenía a un hombre en la tierra que era un artículo genuino y su nombre era Enot. Él predicó y caminó delante de Dios perfectamente. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 54 al 56. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. El tiempo de empalme. Del párrafo 44. 54. Hubo otro llamado Noé. Dios tiene siempre a sus dos testigos y él apareció, ellos dos aparecieron en la escena predicando el evangelio. Y recuerden un poco antes de la venida del fin del mundo, conocido de aquel día, ángeles aparecieron en la tierra en el tiempo del fin, profetas aparecieron en la tierra en el tiempo del fin, profetas y ángeles y señales. Y maravillas, fue una advertencia, y Noé mismo trabajando en el arca, un milagro para él construir un arca, como construiría él un arca alguna vez, un anciano allí con barba colgándole de 600 y pico de años. Allá afuera y martillando en un arca y en una tierra seca donde nunca había habido una pizca de agua, y sin embargo él dijo: viene agua de los cielos. Y los incrédulos idiotas miraban hacia arriba y decían: ¿a dónde hay agua? ¿Ustedes creen esa historia de la que está hablando ese hombre? Él está mal de la cabeza, a sí mismo. Es hoy, pero él estaba preparando un arca para la salvación de aquellos que desearán salvarse, y un predicador del evangelio hoy que está predicando el evangelio del poder de la resurrección de Jesucristo y la segunda venida está martillando una cosa que la gente dice que es una locura. Amén. Ustedes saben que esa es la verdad. Noé estaba construyendo un arca. No solo era un milagro, sino que él se estaba preparando para un milagro. Ahora, la iglesia hoy no solamente está teniendo milagros, sino que está preparando para un milagro. La venida del Señor Jesucristo y el rapto de la iglesia para ser llevada arriba. Denme una iglesia lista, visualizada, para ver señales y para ver al Dios rapto. Será una cosa fácil cuando Jesús venga. Ellos serán arrebatados en plame el tiempo para cruzar el final de una dispensación y el comienzo de otra. Había seis de esas y estamos en la séptima. Quiero que se fijen rápidamente. Noé construyó el arca esperando ansiosamente un milagro que venía. Habían milagros aconteciendo. Él estaba predicando lo sobrenatural, que sí, Señor. Él estaba predicando que hay un Dios del cielo que destruirá el mundo con agua. Y yo estoy construyendo un arca para el caso, pues me imagino que ellos pensaron que él estaba loco, pero cuando los truenos comenzaron a rugir y relámpago alumbró, hasta los pájaros y los animales tomaron su posición, un milagro ocurriendo cuando animales comenzaron a venir a Noé. ¿Acaso no está más claro hoy cuando hacemos
Vemos arigüeyas cruzar la calle, arrastrándose, que han sido golpeadas, y todo lo demás que está aconteciendo. Aún en el reino animal, eso está probando que Jesucristo, el Hijo de Dios, ya está por venir a la mano. Amén. Estamos en el tiempo de fin, estamos en el tiempo de empalme. Ciertamente que sí. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 57 al 59. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el tiempo de empalme. Del párrafo 57. Y luego otra cosa fue cuando las aguas comenzaron a caer y ellos vieron que el milagro realmente estaba aconteciendo. El mundo de afuera, que había escarnecido y hecho burla de él, fue excluido de la misericordia. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Muchos que se ríen y se burlan y dicen que los días de los milagros ya pasaron, cuando milagros están sucediendo a diario en la vida del creyente, será demasiado tarde para ellos. En aquel día las puertas de la misericordia serán cerradas. El santuario se llenará de humo y no habrá más intersecciones por el pecado de allí en adelante. El que esté sucio, ensuciese todavía. El que sea justo, sea justo todavía. Y el que sea santo, santifíquese todavía. Eso es lo que dice la Biblia y nosotros lo creemos. Y ustedes lo saben, mis hermanos y hermanas. Ahora fíjense en otra cosa. Una de las cosas más grandes, cuando todas las plagas comenzaron a caer y las aguas empezaron a subir, en vez de Noé ahogarse, él estaba descansando en el arca. Amén. Noé, quien había seguido a Dios, estaba descansando en paz mientras el arca flotaba. Y el creyente hoy que está en Cristo Jesús, no importa de cuántas bombas atómicas ellos hablen, eso no es su interés. Hoy en día los predicadores están tratando de ser reformadores en vez de predicadores del Evangelio. Están diciendo, deja de hacer esto, no hagas aquello, haré que mi iglesia haga esto. Esto no es nuestro negocio. La policía son los reformadores. Ellos son quienes mandan a la gente al reformatorio para reformarlos. Nosotros somos predicadores del Evangelio que les decimos de Jesucristo y los traemos al nuevo nacimiento. Por el medio del Espíritu de Dios. Luego Dios toma control de la persona, el Espíritu Santo entra al corazón del hombre o la mujer. Ustedes saben que esa es la verdad, cada uno de ustedes. Fíjense, pero como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Comían, se casaban, se daban en casamiento, eran burladores, y todas estas cosas estamos viviendo en el tiempo del fin. Señales y maravillas empezaron a aparecer delante de esa gente. Profetas aparecieron y nos es dicho por la palabra de Dios antes del tiempo del fin que profetas se levantarán nuevamente, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto eso?
ciertamente que aparecían. Y luego es también, está predicho, allí también dice, vuestros jóvenes serán visiones, la gente lo llama telepatía mental, lo llaman de todo. Ellos lo llaman a uno y Jesús dijo que sí al amo de la casa lo llamaron Belzebú. ¿Cuánto más llamarán a los que son sus discípulos? Estamos viviendo en el tiempo del fin. Eso es lo que estamos viendo. Vemos estas cosas en un tiempo de empalme. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, los párrafos del 60 al 64. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje El Tiempo de Empalme, predicado el 22 de enero de 1956. Párrafo 60. Fíjense, después de la destrucción antidiluviana, el mundo fue destruido y Dios comenzó desde el caos de ese tiempo, comenzó a construir otra vez. Los hombres finalmente se convirtieron en amadores de sí mismos. Ellos tenían grandes jueces y los demás, y empezaron a poner la mirada en las cosas del mundo y a explicarles a los predicadores y ministros de aquellos días. Ah, esos días pasaron, ya no existe tal cosa. Y de repente ellos llegaron al tiempo que cuando Israel había ido a Egipto y estuvo allá por 400 años, la primera nación del mundo, por causa del pecado y la incredulidad, había sido humillada, porque ellos no confiaron en Dios y estaban en Egipto porque la palabra de Dios dijo que así sería. Le prometió a Abraham así, que así sería. Y tenía que llegar un tiempo de empalme, cuando esta segregación vendría. Y nosotros estamos en un tiempo de empalme ahora, cuando Dios separará a las ovejas de los cabritos. Correcto, es tiempo de segregación. Párrafo 61. Y vigilen, antes de que Dios, pareció como que él ni siquiera le prestó atención a nada, simplemente los dejó que prosiguieran. Ellos habían rechazado todo lo sobrenatural. Ellos tenían sus cargas y otras cosas que hacer. Ellos tenían hornos de ladrillos que atender y hornos de barro que atender. Tenían que hacer cosas para agradar a Faraón. Todo lo sobrenatural había desaparecido. Pero un día Dios sabía que él tenía que preparar ese pueblo para una marcha. Y la primera cosa que Dios hizo cuando él descendió, cuando lo omnipotente habla, lo milagroso ocurre. Dios habló y cuando lo hizo, nació un muchachito llamado Moisés. Correcto. Y cuando él nació, ellos vieron que él era un niño hermoso. Él llegó al mejor que a él le quedaba en la tierra. Dios nunca se ha quedado sin un testigo. Y de repente, fue milagroso como Dios permitió que él fuera lanzado al Nilo, allí entre los cocodrilos y demás, y lo protegió y lo trajo de regreso, y lo puso justo debajo de las narices de Faraón, y lo crió y lo educó. Párrafo 62. Fue allá al lado de una colina un día, cuando un hombre de 80 años con barba, quien había desobedecido a Dios, y Dios bajó en lo milagroso, en el poder de un ángel, y le habló en la zarza ardiendo. ¿Qué era? Era tiempo para que profetas aparecieran. Era tiempo para que ángeles aparecieran. Era el tiempo del fin, los empalmes de la carrera, de la carretera. Dios le habló a Moisés y lo envió para allá. Él envió a Aarón. Y cuando él fue allá, lo sobrenatural fue hecho. ¿Por qué? Era un tiempo de empalme, el tiempo del fin. Milagros estaban aconteciendo. Y ahí
y ahí ellos tenían también a los falsos peleoneros, allá también. Siempre los ha habido, los hubo en los días antes del diluvio, los hubo en aquellos días. Allí estaba Janes y Jambres, parados allí. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo que ustedes. Si ustedes sanan uno, nosotros sanaremos a mil. Así es como está la cosa hoy. Párrafo 64. Tenemos personificadores, tenemos gente fingiendo ser cuando no son nada. Y la Biblia dice, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también lo harán estos hombres de mentes reprobadas en cuanto a la verdad. En los últimos días, en el empalme donde estamos ahora, y allí estaban Janes y Jambres cuando Moisés arrojó la vara y obró un milagro de Dios. Ellos lo personificaron e hicieron un milagro también con sus varas. Y Moisés llamó plagas, y ellos llamaron plagas. Son los demonios desatados. La Biblia dice que cuando el enemigo venga como un río, Dios levantará una bandera contra él. Y estamos en este día con mucha personificación, hombres actuando como cristianos, fingiendo serlo y en sus corazones tan negro como las paredes tiznadas del infierno. Hay muchos en el púlpito hoy que deberían estar por allí cortando maíz o algo así. Estarían mejor. Párrafo 64. Hay hombres con sus teologías y sus grandes títulos y cosas así, y no conocen más de Dios que lo que conoce un hotentote acerca de un caballero egipcio. Háblele acerca del poder de Dios y la resurrección, y ellos dirán, oh, eso es fanático, oh, eso es fanático, predicador. Eso fue en los días pasados. Muestra lo que ellos son. Ellos no se dan cuenta en qué día están viviendo. Ustedes saben que esa es la verdad. Fue en aquellos días. Yo les estoy mostrando las sombras y etcétera. Y les muestro en qué sombra estamos ahora para que ustedes, personas aquí, les sirvan a Dios. Yo no les estoy diciendo a qué iglesia unirse. Eso no hace ninguna diferencia. Yo les estoy diciendo, vengan a Cristo. Allí está. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 65 al 70. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, tiempo de empalme del 22 de enero, 56, párrafo 65. Fíjense, Jambres y Janes, ¿cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la prueba final? ¿No ha sido predicho que en los últimos días el anticristo tendrá poder? ¿Qué clase de poderes? Él hará grandes milagros, lo dijo la Biblia. Claro que sí. Él dijo que ellos hasta harían descender fuego al cielo. ¿Es correcto eso? Pero ni en un solo lugar predijo la Biblia que el anticristo sanaría a una persona enferma. Porque él no puede. Dios es el único que puede sanar. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Ese fue un reto. Entre paréntesis, prueba. Entre el falso y el verdadero. Cuando llegó allá en Egipto, ellos arrojaron sus varas y produjeron serpientes. Ellos hicieron la misma cosa, entre paréntesis, Jambres y Janes. Delante de Moisés y Aarón, ellos obraron milagros y aquellos también, ellos pudieron traer las plagas de las llagas, pero a ellos mismos les salieron y no pudieron ser sanados. Y cuando Moisés y Aarón tuvieron poder para quitarla, se probó y ellos dijeron, esto es el dedo de Dios. Y hoy día la sanidad divina es considerada del diablo por muchos pensadores modernos, que la sanidad divina es del diablo, es el poder de Dios Todopoderoso, está exactamente en una fe individual, en un Señor Jesús resucitado.
Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y más que esto, pues yo voy a mi Padre, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. El tiempo de empalme estaba presente. Milagros fueron obrados. 66. Dios los sacó a ellos a través del Mar Rojo. Y él abrió el Mar Rojo por fe, Moisés, y ellos. Milagros fueron efectuados y el pueblo sabía que ellos estaban en el tiempo del fin. En un empalme. Ojalá tuviéramos tiempo para quedarnos más en eso. Pero aún tenemos más empalmes por delante. Fue un tiempo de empalme. Cuando Abraham y Lot moraron juntos, Abraham había de ser heredero del mundo, de todas las cosas. Allí tenía un miembro de la iglesia tibio y descarriado con él. Su sobrino, su pariente de sangre, y su nombre era Lot, un miembro de la iglesia tibio moderno. Sin sangre, entre paréntesis, correcto. Un tipo exacto del día de hoy. Ellos lo tuvieron en cada edad. Hoy lo tienen. Una apariencia de piedad negando la eficacia de ella. Lo tienen hoy. 67. Allá estaba Lot yendo por allí muy tranquilo, tan religioso, a más no poder. Pero cuando llegó el reto, para tener entendimiento espiritual, pues eso aún comenzó allá atrás, cuando Caín y Abel. Cuando Caín, un hombre moderno, vino a la iglesia y al altar, construyó una iglesia. Caín construyó una iglesia. ¿Qué estoy yo tratando de decirles? Yo estoy tratando de decirles, amigo mío, que el solo hecho de ir a la iglesia y hacer una confesión y hacer buenas obras nunca le salvará. Usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que llegar a ser una revelación espiritual. Miren a Caín. Si ustedes tan solo pudieran. Miren, aquí están dos muchachos, Caín y Abel. Dejaremos el texto aquí mismo e iremos atrás solo por un momento. Miren a Caín y Abel. Para comenzarlo, les mostraremos que es el pro y el contra siempre, el bien y el mal, y así es hoy. 68. Fíjense en esto, cuando Caín y Abel, ambos muchachos edificaron un altar a Dios. Ellos edificaron una iglesia al Señor. Ahora, si él pertenecer a la iglesia es todo lo que Dios requiere, entonces él sería, entre corchetes, espacio y blanco. No solo eso, sino que Caín no era incrédulo, tampoco era un comunista, él se arrodilló y adoró al Señor. ¿Es correcto eso? Caín adoró al Señor, sincero, si la sinceridad es todo lo que Dios requiere. Él tendría entonces que justificar a Caín. Mas hay camino que el hombre le parece derecho. Oh, déjeme anclar esto profundo en su corazón. No lo olviden. Revelación espiritual. En aquel día no había Biblia. Ellos eran las únicas criaturas sobre la tierra. Pero por revelación, Abel trajo un cordero. Fe, Caín trajo obras y membresías de iglesia y las demás cosas y edificó una iglesia. Dijo, seguramente a Jehová le gusta la hermosura. Jehová, me imagino con los grandes lirios y cosas puestas sobre el altar, como ustedes lo hacen en la Pascua y es más o menos la última vez que ellos lo ven a usted para la próxima Pascua. ¿Qué es? Dios no quiere lirio de Pascua en el altar. Él lo quiere a usted en el altar, ciertamente. 69. Y él puso sus sacrificios allí. Él colocó allí los frutos del campo. Él dijo, Jehová, tú eres hermoso. Si tan solo ustedes tuvieran tiempo para ir atrás y ver que esa era la mismísima naturaleza de su Papá el diablo.
pero por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, dice Hebreos 11. Miren qué sucedió. Abel, por revelación espiritual, vio que fue sangre lo que nos sacó a la esfera mortal y no frutos del campo. Algunos predicadores incluso aún piensan que ellos comieron manzana. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. 70. Bueno, yo no digo esto como un chiste. Yo no quiero chistear, pero si usted está en lo correcto, mi hermano y amigo, que el comer manzanas hizo que las mujeres se dieran cuenta que están desnudas, será mejor que reparta unas manzanas otra vez. Sí, señor, porque déjeme decirle, es un pecado y una vergüenza la manera en que la gente está viviendo y actuando afuera en las calles. Jovencitas desnudas y abuelas ancianas y todas juntas y luego van a la iglesia y cantan en el coro y se llaman religiosos, pues sus frutos muestran lo que ustedes son. Para que desee usted despojarse de su ropa, solamente una persona en la Biblia lo hizo y él estaba endemoniado. Ahora, no estoy diciendo eso para ser descortés, estoy diciendo eso para alentarlos a ustedes. Puede que esta sea la última vez que yo lo vea y les hable. Yo quiero que ustedes lo recuerden. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafos 71 al 75. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, el tiempo de empalme. Párrafo 71. Ahora observen por un momento, Caín por revelación, o Abel, mejor dicho, lo supo por revelación. Observen, Juan, cuando Jesús descendió del monte de la transfiguración, la misma cosa, él prometió edificar su iglesia, no mediante una ley escrita, no mediante un montón de credos, no mediante un libro de texto. Cuando él bajó del monte de la transfiguración, él dijo: ¿Quién dicen ustedes que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno de ellos dijo: Oh, tú eres Elías. Uno dijo: No, tú eres Jeremías. Uno dijo: Tú eres el profeta. Él dijo: ¿Qué dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque sangre ni carne te ha revelado esto a ti, tú nunca lo aprendiste en ningún seminario, de ningún texto. Carne y sangre no te han revelado esto, mas mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la revelación espiritual de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y la Biblia dice: ninguno puede llamar a Jesús el Cristo solamente por el testigo del Espíritu Santo. Párrafo 72. Cuando el Espíritu Santo se apodera de usted y le revela que Él es el Dios mismo sobrenatural resucitado, entonces usted se da cuenta en dónde está usted parado. Fuera de eso, usted nunca ha nacido de nuevo y no lo sabe
Usted solo está tomando lo que mamá dijo o lo que el predicador dijo, pero ¿qué piensa usted al respecto? Nunca lo será hasta que sea revelado a usted. El tiempo de empalme está aquí. La cabeza de todas las cosas ha venido. El tiempo, el fin de todos los tiempos ha llegado. Fíjense, la eternidad es lo que sigue. Cuando Lot lo escogió, cuando Lot escogió ir allá a los lugares de pozos, él podría quizás edificar iglesias más grandes. Esa es la idea moderna de ellos, de ello. Él estaba en el lugar de riegos, la gran iglesia y todo esto. Y su esposa quizás llegó a ser la jefa del círculo de costura de damas. Y Lot era el alcalde de la ciudad. Él tenía las cosas fáciles. Todo. ¿Qué hizo él? Él llegó allá y ya el mundo había entrado en tal cosa que los hombres fallaron por completo. El tener el uso natural de su propio cuerpo y se pervirtieron. Párrafo 73. La perversión había de ser una señal del fin, y hoy la perversión y la homosexualidad están en aumento a tal grado que aún el 40% de nuestro gobierno nacional está poseído de perversión. Lo dicen los periódicos, correcto. En California, las cartas que llegan a mí de madres y demás, de punta a punta, allá donde las mujeres se han convertido en el Dios del mundo. Y esas pequeñas rameras harán que los hombres se inclinen más rápido que cualquier cosa en el mundo. Mujeres con su vestido sucio y podrido, y ustedes miran sus televisiones y cosas y ven algunas de esas muchachas allá que se ponen toda esta cosa, y ustedes salen y tratan de mirar de imitarlas, y no se dan cuenta que ellas han estado casadas 4 o 5 veces, y algunas de ellas no son dignas de ser un felpudo. Y usted hace eso, su ejemplo, en lugar del humilde Señor Jesús, quien murió en el Calvario para salvarle del pecado. Haga su elección hoy. Amén. Párrafo 74. La mitad de los miembros de iglesia modernos no pudieran decirle a usted cómo nació Jesús o muchas de estas cosas, pero ellos seguramente pueden mirar en una de estas revistas de historia, de amor, y decirle a usted quién la escribió y en qué tiempo esta actriz hizo esto o aquello. Es una vergüenza, correcto. Usted dice, ¿qué está usted predicando, hermano Branham? Yo les estoy diciendo la verdad y quiero que me escuchen. Seguro, es una desgracia por la manera en que las cosas están sucediendo en nuestro mundo moderno. Hoy, una señal del tiempo del fin.
párrafo 75, por último. Eso es lo que ellos estaban haciendo en Sodoma y Gomorra. El uso natural del cuerpo, los hombres se hicieron tan comunes para las mujeres hoy a tal grado que ni siquiera hay respeto. Ellos difícilmente se quitan el sombrero. Los hombres delante de las mujeres y no tienen ningún respeto hacia ellas en lo absoluto, que es las mismas mujeres lo ocasionaron. Y todos ustedes hablando de la delincuencia juvenil y demás, yo pienso que es delincuencia de los padres. Algunos de ustedes les permiten a sus hijas salir y andar de acá para allá toda la noche con un cigarrillo fumando y bebiendo cócteles en alguna fiesta y llegan a casa a la mañana siguiente, casi sin ropa, con el maquillaje por toda la cara y así, y ustedes llaman ignorantes a las madres de Kentucky. Escriben cosas en las caricaturas de montañeses y se burlan de las madres de Kentucky. Esos son algunos de mi gente allá. Dejen que una de esas muchachas de comienzo a eso allá, hermano, les digo que ella no se levantaría de la cama en 6 meses. Esa madre de allá agarraría una rama de nogal y la golpearía hasta sacarle la ropa que le quedare. Y si ustedes tuvieran algo así de regreso en la iglesia hoy, estarían mejor. Amén. Dios nos dé la madre antigua. Yo tengo 2 hijas que están creciendo. Yo no sé lo que ellas serán. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 76 al 81. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el tiempo del empalme, del año 56, enero 22. Párrafo 76. Yo las he visto recostadas en las playas semidesnudas delante de los hombres, teniéndose allí. Dicen que van a obtener un bronceado. Hermano, puedo que yo no viva, pero si Dios permite vivir y mantener mi juicio cabal, si una de las mías lo hace, ella obtendrá un bronceado. Será el hijo del señor Branja, dándole una paliza con una tablilla de barril. Ella estará bien bronceada y además ella sabrá de dónde vino esto. Sí, señor. Necesitamos el día del avivamiento al estilo de San Pablo. Chapada la antigua y enviado por Dios. Espíritu Santo de la Biblia. Antes que toda esta religión formal, mediocre y que se predique a Jesucristo en el poder de su resurrección. Donde señales y maravillas y milagros puedan acontecer nuevamente en la iglesia antes del tiempo del fin. Y lo vamos a obtener. Entiendan eso. Todos los demonios del infierno no lo pueden detener porque Dios dijo que estaría aquí. Va a estar aquí, seguro que sí. Fue 77. Sodoma y Gomorra. Tiempo de empalme. Llegó. El mal entró y entonces cuando el mal entró, Dios tuvo un profeta que apareció, Abraham. Amén. Dios. Ángeles llegaron en forma de hombres. Eso es correcto. Ángeles aparecieron en forma de hombres. El tiempo del fin estaba presente. El tiempo de empalme. Ellos le predicaron a esa clase de multitud sin ningún resultado. Hoy estamos teniendo la misma cosa. Correcto. Pero Dios barrió esas ciudades por todas esas llanuras allí y quemó cada ciudad y destruyó todo. Y una desgracia fue dejada, siendo que la esposa de Lot está parada allí con una estatua de sal. Aún está este día mirando hacia atrás como una advertencia de que otro empalme está viniendo, ciertamente. Párrafo 78. Las hijas y demás
Hasta se burlaban y se reían de esos predicadores que predicaban la verdad. Y hoy hacen lo mismo, ciertamente el tiempo del fin. Ojalá tuviéramos más tiempo para quedarnos en ese punto. Pasaremos a otro. Llegó un tiempo en que tenía que haber un empalme en Israel. Cuando acá se casó con Jezabel, una jovencita a la moda, pintada, la cual llevó todos los ídolos, llevó a toda la iglesia a una idolatría, más o menos la misma cosa que ha sucedido hoy. Cuando la gente espiritual se ha vuelto tan formal que han convertido a la iglesia en nada sino en una logia, ustedes saben que es esa la verdad. No hay ni qué ocultarlo. Es la verdad, solo una logia, unirse a la logia, cambiar su papel. Usted lo lleva de la metodista a la bautista, a la presbiteriana, cada vez que surge algo que a usted no le gusta. Usted se lleva su papel, ya casi está desgastado. Bueno, ¿por qué no rompe usted esa cosa y pone su nombre en el libro de la vida en el cielo, donde será llevado de lugar en lugar? Correcto, nada en contra de la metodista, bautista, presbiteriana, nada en contra de ellas, pero es la manera como ustedes están viviendo en ella. Mucho de ello es por causa de fallar en predicar el evangelio y advertir al pueblo, ¿correcto? Lo que necesitamos es más advertencia, más predicación del evangelio, solo un momento antes que terminemos. Párrafo 79. Fíjense, cuando llegó el tiempo de empalme, Dios tuvo un profeta que apareció en la tierra, Elías. Él tuvo ángeles que aparecieron en la tierra, absolutamente. Él tuvo señales y maravillas que aparecieron en la tierra. Él cerró los cielos para que no llovieran los días de su profecía. Él hizo otras cosas y milagros, señales delante del pueblo para probarlo. Ese es otro, es el cuarto. Miren el quinto que viene. Ellos ya habían pasado por todos los jueces y abogados, o mejor dicho, jueces y demás, legisladores, otras leyes y lo demás. Ellos llegaron al punto en que habían negado todo el poder como explicaciones. Ya no existen tales cosas como los milagros, y fueron llevados a Babilonia, y hubo guerras y problemas. Eso es lo que estamos teniendo ahora mismo, pero llegó un tiempo de empalme, aleluya. Ahora, yo sé que de todos modos me van a llamar santo rodador, así que vale más que comiencen ya. Yo me siento bien porque sé que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y reina. Hay gente que le creerá a él, ¿correcto? Párrafo 80. Así que allí, cuando yo miro allá atrás, antes que llegara el tiempo del fin, hubo un hombre honesto llamado Zacarías, quien había orado fervientemente por un niño. ¿Y qué sucedió? Un ángel apareció en la tierra por vez primera desde Malaquía, ciento de años, y un ángel apareció y le dijo a Zacarías que iba a ocurrir un milagro. Y él Hermana Erika, se le fue la señal, hermana. Confirme. Dios le bendiga. ¿Sí me escuchan? Hermano. Sí, hermana. El 80, desde Malaquía, usted se quedó. Malaquía, cientos de años. Malaquía, en el 80, ¿no? Sí, hermana. Así que allí, cuando yo miro hacia allá atrás, antes que llegara el tiempo del fin, hubo un hombre honesto llamado Zacarías, quien había orado fervientemente por un niño. ¿Y qué sucedió? Un ángel apareció en la tierra por primera vez desde Malaquía, ciento de años, y un ángel apareció y le dijo a Zacarías que iba a ocurrir un milagro, y él lo creyó. Al principio no lo creyó, pero Dios absolutamente, porque había sido tan torpe. Él tenía a Abraham, Isaac y Sara, y todos ellos allá en el pasado que creyeron, y Ana en el templo, pero él falló en entenderlo. Ese fue Dios hace mucho tiempo, él no puede hacerlo hoy. Y ese ángel dijo, yo soy Gabriel que está en la presencia de Dios, mis palabras se cumplirán a su tiempo, y porque tú has dudado de mí, quedarás mudo hasta el día en que nazca el niño. Llamará su nombre Juan. Amén. El tiempo de empalme había llegado. Párrafo 81.
Seguramente que hubo un espacio. Todos los milagros habían sido negados a base de explicaciones, pero los días de los milagros estaban volviendo otra vez. Hubo un cambio de la ley a la gracia. La dispensación estaba cambiando otra vez. Era un tiempo de empalme, y cada vez que nosotros llegamos a un empalme, cosas suceden. Lo omnipotente habla y lo milagroso ocurre cierto. Dios habló, y una mujer que estaba bien pasada de la edad para tener un niño, lo tuvo. Y entonces cuando él escribió en una tabla, Juan, el ángel del Señor lo sanó, y él tuvo sanidad divina. Vino otro ángel, el mismo ángel, y le apareció una mujercita que nunca había tenido un bebé. Ni siquiera estaba casada, y le dijo que ella iba a tener un bebé, y ella lo creyó. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, párrafo 82 al 87. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el tiempo en palme. Párrafo 82. Cuando él nació, él comenzó. Lo primero que él comenzó fue a ver visiones, como dice la Biblia que él lo haría, diciéndole a la gente sus errores y quiénes eran ellos. Los fariseos dijeron, los días de los milagros pasaron. No hay nada en ese individuo. Él es del Cebú. Jesús dijo, si al amo de la casa llaman Belcebú, ¿cuánto más llamarán ellos a sus discípulos? Dijo, si yo soy Belcebú y echo fuera demonios, ¿por quién los echan ustedes? Muy bien. Allí comenzaron y se fueron. Señales y maravillas comenzaron a seguirle al maestro a medida que él pasó a sanar a los enfermos. Eso ocurrió entonces. Luego él empezó a alimentar con los peces y a partir el pan y a soltar los átomos y crear poderes y demás. Después de eso, él pasó a resucitar a los muertos. Los milagros comenzaron a hacerse más rápido y más rápido y más rápido y más rápido a medida que llegó el tiempo de empalme. 83. Esa es la misma cosa que está aconteciendo hoy. Se aproxima una hora en que este mundo se sacudirá con los poderes de Dios. Correcto. Y ustedes lo están viendo suceder justo ante ustedes ahora mismo. Aquí está. Los milagros comenzaron a ocurrir. Empezaron. Se está acercando el fin. Jesús comenzó a advertirlos a ellos. Y a medida que él proseguía, milagro tras milagro comenzó a suceder. Mayores y mayores comenzaron a suceder a medida que él proseguía. Y finalmente ellos lo colgaron a él en la cruz. Entonces Dios respondió desde el cielo. El sol rehusó brillar. La luna se puso oscura. Las estrellas no quisieron mostrar su luz. Y el Hijo de Dios murió en el Calvario. Y miren cómo se tornó la escena, al grado que el sol tuvo convulsiones y se apagó. Amén. La naturaleza había tomado su lugar, respondió. Milagros, señales. Y con todo eso, esa gente religiosa de corazón endurecido caminaban de acá para allá y decían, pues, él es simplemente un espiritista, eso es todo. Solo es Belcebú. 84. Y en el momento que ellos hicieron eso, la tierra tuvo una postración nerviosa. La mañana de resurrección tembló tan fuerte bajo nerviosismo, al grado que arrojó afuera los cuerpos muertos de aquellos que estaban en los sepulcros. Y ellos salieron y aparecieron a muchos. Amén. Señales y maravillas. Estamos en el tiempo del fin, en el empalme. Luego salió el evangelio. 1500 años de oscurantismo. Después vino otro empalme cuando el Después vino otro empalme
cuando el protestantismo se separó del catolicismo. Eso fue a principios de la Reforma con Lutero. Señales y maravillas a través de Lutero y Juan Wesley, cuando él predicó sanidad divina y sanó los enfermos. Señales y maravillas le siguieron a su avivamiento. Y ustedes saben que es la verdad. Usted pudiera decir eso en una iglesia metodista hoy y ellos lo echarían a usted por la puerta. Cuando Juan Wesley, aquí mismo, él y Whitfield, cuando él iba en su caballo para ir a orar por una mujer enferma, su caballo se cayó y se quebró la pata. Y él se bajó y tomó su aceite para ungir. Y ungió al caballo con el aceite en el nombre del Señor y se montó sobre él y se marchó. Tiempo de empalme. Amén. Yo estuve allá en Inglaterra, ahora, donde él estaba predicando sanidad divina. Y la iglesia ilustre de Inglaterra lo persiguió a él, así como sucede hoy. Y ellos soltaron los perros, sabuesos y zorras allí. Y él, señalando con su dedo en el rostro de ellos, dijo: el sol no se pondrá sobre tu cabeza tres veces sin que mandes a buscar para que ore por ti. Y aquel hombre murió esa noche con calambre, llamando a Juan Wesley para que orara por él. El tiempo de empalme. Aleluya. 85. Ahora, ustedes se han vuelto tan sectarios, se han vuelto tan organizados, a tal grado que cada uno de ustedes son pequeñas denominaciones insignificantes que creen que esto es mío, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. ¡Oh, usted pobre persona miserable! Si eso es todo a lo que usted se tiene que aferrar, Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa. Ha llegado el tiempo cuando los clérigos se han levantado para ser alguna especie de actores en una obra cómica. ¿Qué sucede hoy? Ellos no tienen la religión chapada en la antigua que solían tener. Hoy ustedes tienen demasiado evangelismo al estilo de Hollywood. Algún hombrecito afeminado con cabello maquillado y que se para erguido, y un montón de mujeres con zarcillos que les cuelgan como los estribos del diablo, y suficiente pintura en la cara como para pintar un granero, y cabello cortado, y cada. Eso antes era un pecado entre ustedes, gente de la santidad. ¿Qué sucedió? Ustedes corrían bien. La Biblia dice que todavía es un pecado, correcto. Pero oh, vaya, ustedes gente piadosa, ustedes se cortan el cabello y, oh, ustedes hacen todas estas cosas. Miren, no se enojen. Si les enferma, tómeselo de todas maneras. Les hará bien a ustedes, correcto. 86. Oh, ustedes, pueblo pentecostal, solían ser muy santos. Pero, ¿qué sucedió? Ustedes corrían bien. Pablo dijo, ¿qué les estorba a ustedes? Si era un pecado allá, es un pecado hoy. El diablo quizás se salió de las modas, pero no se salió del negocio. Él todavía está en el negocio, correcto. Ustedes saben que esa es la verdad. No hay ni por qué darle la vuelta al caso. Ustedes saben que esa es la verdad. Sí, señor. Pero, ¿qué es? Es una señal del tiempo del fin. Y para terminar, el tiempo de empalme, párrafo 87. Ahora, nuevamente los pastores, un hermano anciano, un predicador metodista, amigo mío, anciano hermano Sturgeon, bajamos la guardia, nos comprometimos con el pecado, bajamos la guardia, las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? Ajá, ustedes bajaron la guardia, eso fue lo que pasó. Y el anciano John Smith, cuando él tenía casi 90 años de edad, se paró y tuvieron que cargarlo al púlpito. Él predicó un sermón corto, solo 2 horas y media es lo más que él pudo predicar en una iglesia metodista. Y él dijo, oh, semejante desgracia. Él dijo, mi corazón está ardiendo dentro de mí, pues las hijas de la iglesia metodista se han vuelto tan viles que están usando anillos de oro sobre sus dedos.
¿Qué pensaría él hoy al verlas con un par de pantalones cortos puestos? ¡Vaya! ¡Oh, Dios! ¡Sé misericordioso! ¿No ven ustedes a lo que me refiero? Con razón, tal gente como esa y tal predicación está bajando la guardia y comportándose, aceptando miembros en lugar de compañerismo con Cristo. Y quitaron el aposento alto donde solíamos ir a orar. Y ustedes, metodistas, antiguas y bautistas, caían en el piso con el Espíritu Santo al grado que tenían que echarles agua en la cara y abanicarlos con un abanico. Y ustedes, las madres ancianas y los padres, saben eso. Pero hoy, oh vaya, vaya, no, ni se les ocurra. Oh, ellos no. Oh, hermanos, no. Ellos no creerían en eso. Es una lástima, sencillamente una lástima que ustedes no lo crean. Ustedes deberían volver al camino antiguo otra vez. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 88 al 90. Voy a comenzar con... El tiempo del empalme. Del 56 de enero... De enero del 22 de enero. Pero hoy ustedes bajaron la guardia. Hermana Victoria, hay un teléfono que le está haciendo eco. Espera un momentico, hermano. Espera un momentico, hermano. Espera un momentico. El tiempo de la guardia del 56 del 22 de enero, pero hoy ustedes bajaron la guardia y pueden ver lo que tienen. Ustedes empollaron un montón de incrédulos, predicadores del evangelio social, como educación en vez de salvación, comprometiéndose con el mundo. Correcto, ustedes dirán, predicadores, ¿por qué es usted tan duro al respecto? Él es ahora de ser duro, correcto, es ahora de decir la verdad. Ay, de un hombre, pudiera usted imaginarse de Juan el Bautista, lleno con el Espíritu Santo, cuando Herodes salió allí viviendo con la esposa de su hermano Felipe. Pudo oír a los diáconos venir y decirles, no prediques sobre casamiento y divorcio. Mira, déjame decirte, ¿quién es él? Él tiene la esposa de su hermano. Hoy Juan, lleno del Espíritu Santo, pudiera él quedarse callado con ese pedazo de cuero de oveja envuelto alrededor de su pecho peludo. Él salió de allí y le dijo, no te es lícito tenerla. Amén. Versículo 89. Dios nos da más, nos dé más hombres como ese, que a los negros le digan negro y a los blancos blanco, que prediquen el evangelio sin comprometerse él. Antiguo y duro evangelio de Jesucristo, y que crean que es
esta bendita Biblia de portada negra es la verdad, y que acepten a Jesucristo como Salvador. Cosas sucederán milagros volverán a la iglesia. Ustedes saben que eso es cierto. Tiempo del fin. Los predicadores sociales han empezado a decir, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como esa. Es bobería. Pero Dios se ha levantado en la escena. Otra vez, el omnipotente está hablando. Los enfermos hasta están. Uy, se me fue. Un momentito, hermano. Ay, ya la soy. Aquí. Hablando, los enfermos están siendo sanados. Los ciegos ven, los sordos oyen, los inválidos caminan, los demonios son echados afuera. Poder ha venido. El Espíritu Santo está poniendo dones en la iglesia, manifestando hombres están viniendo, viendo visiones, profetas están apareciendo, que es el tiempo. Es el tiempo del fin. Están en él. Estamos en él, empalme. Y si Jesucristo en su venida para resolver el pecado produjo tal cosa como él la produjo en aquel día. Y recuerden, hubieron decenas de miles que los rechazaron. Millones los rechazaron, y habrán decenas de millones que los rechazarán. Y miren, cuando el diablo sea soltado con cada poder del infierno, cuanto más no vendrán él con sus personificaciones, sí, y infinitos como fue en aquel día, así también será en este día. Estamos en el tiempo del fin. Dios está mostrando señales y maravillas. Bueno. Noventas. Gente cristiana, ustedes que han profesado sin ser poseídos por el Espíritu Santo, porque no renuncian a esa voluntad testaruda suya, y vengan a Dios y sean regenerados, y nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Si en su corazón ustedes no creen en los milagros, ustedes no creen que Dios hace estas mismas cosas hoy. Si Dios aún es Dios, él tiene que ser
el mismo Dios, si Él ha cedido su poder, Él es un Dios muerto. ¿De qué le sirve a ustedes un Dios de Elías? Hágase la pregunta, ¿de qué le sirve a ustedes un Dios de Moisés? Si Él está muerto, ¿de qué le sirve a usted un Dios de Elías? Si Él está muerto, si Él no es Él mismo, entonces Él es algo histórico. Él es un Cristo resucitado en todo su poder y las plenitud que Él siempre ha sido. Él está hoy viviendo entre vosotros, entre nosotros, ahora mismo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 91 al 96. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje El Tiempo de Empalme del 22 de enero de 1956, párrafo 91. Estamos en el tiempo de empalme. Esperen que todo suceda. Nervioso, el mundo está temblando y ministros están diciendo, bueno, usted sabe, es extraño. La ciencia médica está reconociendo esas cosas y escribiendo páginas al respecto. Pues el periódico está lleno de milagros aconteciendo. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, déjeme decirle, el doctor Jones, si hablamos de sanidad divina, dicen, bueno, veremos lo que Moody dijo al respecto. Moody estuvo bien, él estuvo bien para su día, pero él no funcionaría para hoy. Párrafo 92. Un científico francés hace 300 años probó científicamente, entre paréntesis, la ciencia moderna. Él probó que si un hombre llegara a andar a la espantosa velocidad de 30 millas por hora, la gravedad lo sacaría de la Tierra. ¿Creen ustedes que la ciencia hoy día tomaría en cuenta a ese individuo? Hoy nosotros andamos a 1.600 millas por hora y todavía seguimos avanzando, porque la ciencia está comiendo de este árbol del conocimiento. Y nosotros estamos por acá, los predicadores, el conocimiento solo llegará hasta cierto punto, luego cae hacia atrás. Pero el árbol de la vida no tiene fin. Nosotros tenemos recursos sin explorar, y ustedes tienen miedo de salir y tomar a Dios en su palabra. A mí no me importa si usted quiere. Moody estuvo bien, él estuvo bien en su día, así como aquel científico. Pero, hermano, nosotros no estamos viajando en una carreta tirada por bueyes. La iglesia del Dios viviente está avanzando a un avión de propulsión a chorro. Vamos avanzando por el camino. Señales, maravillas, y apenas estamos comenzando. Párrafo 93. La omnipotencia está hablando. Lo milagroso está sucediendo. ¿Por qué no entra usted y va con nosotros? Estaríamos contentos de que venga con nosotros. Llame a su hermano, hermana. Yo no estoy diciendo que ustedes no lo están haciendo, en cierto sentido, pero yo quiero que ustedes entren a la bendición. Un día dice la Biblia que cosas aparecerán en cada tierra, enfermedades y cosas, y toda la gente será plagada, al grado que la carne se pudrirá en ellos y los demás. Pero la Biblia dice, no te acerques a ninguno de los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Y el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ustedes hermanos adventistas, no quiero discrepar con ustedes sobre que sea un séptimo día. No hay escritura para eso. Pero la Biblia dice en Efesios 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados hasta el día de vuestra redención. Párrafo 94.
Y la marca del anticristo es rechazar ese Espíritu Santo, lo cual usted queda sellado fuera del reino para siempre, sin manera alguna de alguna vez ser perdonado. El que hablare contra el Espíritu Santo jamás le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Allí está su marca de la bestia y el sello de Dios en un solo manojo. El sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Y la marca del anticristo es negarlo. Ahora, usted es marcado de una manera u otra. ¿No quieren ustedes tener el Espíritu Santo hoy? Si ustedes personas aquí solamente creyeran, con unos cuantos momentos de oración, señales y maravillas acontecerían en esta iglesia esta tarde. Cualquier cosa pudiera suceder. Pero estamos en el tiempo de empalme. Este es el séptimo empalme. ¿Qué es lo que sigue, hermano Branham? Estamos entrando al milenio, ¿correcto? El tiempo cesará en este empalme y la eternidad comenzará para nosotros y nunca más. Párrafo 95. Y si ellos han estado pasando por todas estas cosas, cuando toda la historia del mundo está culminando en este gran drama, ¿cuál es el problema? ¿Qué hace que la gente esté tan nerviosa? ¿Por qué es que aún los psiquiatras están viniendo para que se ore por ellos? ¿Por qué es que el mundo encuentra en una edad nerviosa, una edad neurótica, cuando la gente no puede esperar por la calle a 90 millas por hora? Se detienen en una cervecería 2 horas antes de ir a casa. Atropellan a gente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué todo el mundo está en tal prisa que ustedes no pueden visitar a su vecino? Ustedes no tienen ningunos amigos. Ustedes ni saben quién vive al lado suyo. Ustedes no tienen tiempo para hacer esto. Ustedes tienen prisa. ¿Qué es lo que sucede? Hay un gran drama siendo preparado, correcto. Y las naciones hambrientas como un león se están acercando para devorar. Pero antes de que él pueda agarrarla, Dios se llevará a su iglesia. Por último, el párrafo 96. Yo observé un águila un día cuando ella estaba arriba en su nido, sacudiendo su nido. La Biblia dice como ellas lo harían. Yo estaba apacentando ganado en un rancho. Yo estaba bien arriba en la cima de la montaña. Era la primavera y me estaba poniendo los binoculares. Yo dije, ¿qué es aquello que está arriba? Escuché mucho chillido y alboroto. Era esa madre águila sacando a esos pequeñitos de ese nido asqueroso. Ese es el lugar más hediondo que ustedes jamás hayan visto, donde ellas traen la comida allí. Esos pobres aguiluchos no conocían más nada sino ese nido apestoso. Caminaban sobre espinos y cardos, y la madre águila los subió sobre sus alas y ella bajó al valle. Y extendió sus alas, y todos esos aguiluchos corrieron por todas partes. Yo dije, ¿eso no es una antigua reunión de campamento? Yo nunca he visto una. Perdón, si eso no es una antigua reunión de campamento, yo nunca he visto una. El mundo siendo sacado del nido asqueroso. Entre paréntesis, disculpen esa expresión, pero un nido viejo del mundo, que hiede, hay vómito y de todo. E inmundicia del mundo y adulterio y tabacos y whisky y cualquier otra cosa que pudiera haber, fiestas de naipes y todo eso, y cristianos profesantes hacen eso. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, párrafo 97 al 99.
Voy a continuar con los párrafos del 97 al 99. Párrafo 97. Y el pueblo pentecostal, ustedes no están inmunes a eso. Yo he estado... Confirma, hermana Claudia. Es el internet. Ya está. Confirma, hermana Claudia. Ya. Listo, para el párrafo 97 al 99, hermana. Ya le toca a la hermana Claudia. ¡Ay, ya le toca! Más subidito, no se puede. ¡Ay, que ya le toca! No sé qué le... Confirme, hermana. Espere que llame. Se nos fue el audio. Ahí está. Sí, se le está escuchando, hermana. Confirma, hermana. Se le escucha. Bueno, voy a continuar ya que tiene un problema con el audio. ¿Escucha, hermano? Sí, hermana, que tiene el párrafo 97-99. Párrafo 97. Y pueblo pentecostal, ustedes no están inmunes a eso. Yo he estado en sus iglesias donde también hacen eso. Ahora, no piensen que porque ustedes pertenezcan a la iglesia pentecostal, Dios no reconoce a la iglesia pentecostal más de lo que Él reconoce a cualquiera de las demás. Él reconoce la fe de un individuo en él. Eso es todo. No importa lo que sea. No llamen. La olla no le puede decir negro al sartén. Déjenme decirles. Y allí es cuando ella puso a esos pequeñitos allí, ellos habían estado en ese viejo nido. Ellos no conocían nada, sino una vida bien difícil y todo eso. Así como el pecador. Pero cuando ellos estaban caminando sobre esa grama suave, ellos estaban simplemente corjeando y tumbándose, dando volteretas unos sobre otros. Yo dije, si esa no es una reunión antigua, yo nunca he visto una. Simplemente despreocupados, mordiendo un pedacito de grama aquí y un pedacito allá. Yo pensé, ¿por qué están ellos tan despreocupados? Observen la naturaleza y ustedes verán a Dios. Yo me fijé bien en esa madre águila. Tan pronto como ella bajó a sus pequeñitos, ella se remontó a los cielos, bien lejos, y llegó a la roca más alta que pudo encontrar.
Yo enfoqué mis binoculares sobre ella. Me quedé mirándola. Allí estaba ella sentada allá arriba. Su gran cuerpo majestuoso, arreglándose esas plumas, mirando para todos lados. Yo pensé, ¿sabes qué? Pensé, esos pobres aguiluchos. Yo la observé a ella, sus ojos. Los estaban vigilando a ellos. Yo dije, ahora, señor, ¿qué me enseña esto a mí? 98. Observar la naturaleza. Ustedes pueden ver a Dios si observan la manera en que la naturaleza se mueve. Yo pensé, correcto, Dios sacó a su iglesia del viejo nido del mundo. Él los puso a ellos aquí en la tierra de Beula, donde ellos están simplemente gritando y alabando a Dios y disfrutando de un buen tiempo y gozándose la reunión de campamento. Yo pensé, bueno, ¿qué si llegara un coyote? Y volteé mis binoculares hacia atrás y la vi mirando hacia atrás. Pensé, eso es correcto, señor. Tú escalaste los baluartes de la gloria. Tú estás sentado allá a la diestra de Dios y su ojo está sobre el gorrión. Y yo sé que él cuida de mí. Él cuida de usted. Oh, su ojo nos protege a nosotros. Bueno, yo pensé, si un coyote llegara allí, él perdería un ojo en un instante, ¿correcto? Así que, ¿de qué tiene usted que preocuparse mientras que su ojo esté sobre usted vigilando? Solo disfrute de un buen tiempo y regocíjese. Alabe a Dios, trate bien a su vecino y viva correctamente. Hágalo correcto. Actúe correctamente, sea un verdadero cristiano y no esté atado con temor, preguntándose sobre qué va a venir. Eso no le importa a usted. Usted se va a ir en el rapto, ¿correcto? Muerto o vivo, usted se va a ir en el rapto de todos modos. Ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Para terminar el 99. Luego, al poco rato, yo me quedé allí una hora, acostado sobre un tronco así, observando. Y de repente, escuché un pequeño trueno a lo lejos. Se levantó una tempestad. Vino un chubasco rápido de lluvia. Y los cielos se pusieron verdes allá atrás. Y los truenos tronaron. Y yo vi a la vieja madre. Ella levantó esa cabeza. Ella olfateó esa tormenta y cuando lo hizo, ella soltó un gran grito y ahí venía. Ella gritó tan fuerte como pudo. Todos esos aguiluchos corrieron juntos rapidito. Ella extendió sus grandes alas y cada aguilucho metió su pata entre sus plumas de esa manera. Tomó su piquito y se agarró de esa manera. Esa vieja madre levantó a esos aguiluchos así en sus alas. La tormenta venía bajando por la montaña. Ella se introdujo a través de ese viento, el cual soplaba a 60 millas por hora y llegó a la hendidura de la roca. Yo pensé, ¡oh Dios! Algún día tú vendrás. Yo me estoy aferrando a las alas de la cruz a través de las tormentas de la vida. ¡Oh Dios! Para refugiarme allá en la roca. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 100 al 102. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El tiempo de empalme. Párrafo 100. Aquí en Gary, Indiana, no hace mucho, yo estaba allí observando algo suceder. Me llevaron a uno de esos molinos allí, uno de esos lugares grandes donde ellos fabrican todas esas piezas de máquinas. Y un hombre me llevó, entre paréntesis, escuchen ahora mientras estoy terminando. Y él me estaba mostrando la fábrica. Había muchos tornos allí dándole vuelta a esta cosa. Y de repente, mientras él estaba diciendo, explicándomelo todo,
Estábamos parados bien en alto y en ese momento sonó una campanita y todos colgaron sus delantales y comenzaron a barrer las virutas en el medio del pasillo. Yo dije, ¿para qué están ellos haciendo eso? Él dijo, Reverendo Branham, yo le mostraré algo a usted dentro de unos minutos. Yo dije, de acuerdo. Él barrió todo eso al centro del pasillo, cada hombre. Esperamos solo unos pocos minutos y sonó otro silbato. Tú, tú. Y todos se fueron. Bueno, el lugar quedó vacío. Él dijo, ahora observe. Y él oprimió un botón. Y cuando oprimió el botón, yo escuché algo viniendo, haciendo en la parte de atrás. Yo pensé, ¿qué es eso? Él dijo, solo espere un momento. Y cuando él vino, dijo, retírese. 101. Yo me retiré así, y por todo eso allí vino un imán bien grande y bajó por todo ese pasillo, como uno o dos pies del piso, y cada uno de esas virutas se pegaron rápidamente a ese imán y se fue allá atrás y ellos los desmagnetizaron y lo vaciaron en la cúpula para ser convertido en material nuevo. Yo dije, ¡aleluya! Él dijo, ¿qué le pasa? Yo dije, oh, simplemente me siento bien. Él dijo, ¿de qué está usted hablando? Yo dije, yo sé de otro gran imán que viene algún día. Aleluya, Dios oprimirá el botón. Y cuando él lo haga, yo dije, quiero preguntarle a usted algo. Dije, ¿por qué no subieron todas esas virutas? Él dijo, verá, algunas de ellas no están magnetizadas a ese imán. Algunas de ellas son de aluminio y ese imán no las recogerá. Yo dije, Gloria, seguro, usted puede ser viruta, usted puede estar en la iglesia, pero vale más que usted esté magnetizado allá arriba. Correcto. Yo dije, ¿por qué no subió ese otro pedazo de hierro? Él dijo, verá, hermano Branham, él está atornillado. Yo pensé, ¡oh, Dios, ten misericordia! Estemos magnetizados con el Espíritu Santo para que algún día, cuando Jesús venga desde el cielo, Él levante estos débiles cuerpos de humillación y seamos llevados al molde de Dios y salgamos inmortales otra vez para vivir para siempre, algún día glorioso. Pero solamente aquellos que están magnetizados subirán. Oremos. 102. Nuestro Padre Celestial, en tu precioso nombre venimos a ti humildemente, con todos nuestros corazones, con todas nuestras almas, con toda nuestra mente. Estamos en el tiempo de empalme, Señor. Oh eterno Dios omnipotente, tus señales están apareciendo. Cuando tú hablas, Señor, señales aparecen. Ahora, yo te ruego, precioso Padre Celestial, hoy que tú le hables a cada corazón y regenerado en este edificio y que ellos lleguen a ser tus hijos desde este día en adelante. Concédelo, Padre Celestial. Tú los conoces a ellos y tú conoces a todos los que son tuyos. Tú dijiste, todos los que son míos vendrán a mí. Todos los que tú me has dado vendrán a mí. Yo ruego, Dios, que haya algunos aquí hoy en el Padre te haya dado y que por medio de la predicación la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y sabiendo que estamos en el tiempo de empalme, el tiempo de fin del mundo, que hemos sido pesados en la balanza y fuimos hallados faltos. Hay muchos, quizás, alrededor por el mundo hoy, sí, millones y millones de gente que no creen que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 103 al 106. Ellos tienen una apariencia de piedad y niegan tu poder, niegan tu palabra, y sin embargo, ellos están llevando a miles de niños pobres a una eternidad sin esperanza, sin Dios y perdidos, con sus cosas sociales acerca del creer,
Tú dijiste que ellos tendrían apariencia de piedad, ellos pertenecerían a las iglesias, tendrían rituales, serían bautizados de muchas maneras y rociados en muchas maneras y cualquier otra cosa, todas las formalidades y estudian catecismo y estarían llevando papeles de la iglesia, apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, el poder para darle a un hombre el Espíritu Santo para cambiar su vida y hacerlo una nueva criatura. Tú dijiste, a estos evita, y estamos en ese día, Señor. Yo ruego que tú levantes miles de voces en todos lados para que clame en este día. Una nueva arca está siendo preparada. El cuerpo de Cristo está siendo formado, y algún día será arrebatado en el aire para estar con Él para siempre. Oh Dios eterno, si tal persona se encuentra aquí hoy, bajo la fuerte predicación y fuerte doctrina, yo ruego, Padre, que la convicción haya llegado a las almas. Yo he sembrado la palabra, ahora rígala tú, Padre, y que ellos la acepten hoy por la causa de Jesús. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados en esta visible y en este auditorio, aquí en este momento, si hay un hombre que una mujer aquí que no haya nacido de nuevo, depende de usted, amigo. Puede que esta sea la última vez que usted escuchará mi voz. Y tal vez si yo regresara dentro de un año, hay muchos de ustedes sentados aquí que pudieran no estar aquí. Ustedes estarán en la eternidad y pueda que yo mismo lo esté. Yo no sé, yo está en las manos de Dios. Pero aún con estos pocos cientos de personas que tenemos aquí adentro, quizás unos 200 o 300 personas en esta tarde, seguramente que habrá algunos de ustedes que habrán partido el próximo año. Ustedes saben eso, está marcado y su tarjeta está lista para ser sacada del estante en cualquier momento. ¿Es usted realmente, realmente nacido de nuevo? ¿Usted lo sabe? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y si usted no lo es y está lo suficientemente consciente con su condición mental correcta para darse cuenta de que usted está sin Cristo. Entonces, si usted no es nacido de nuevo, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, de ninguna manera verá. No importa cuánto, cuán vea usted, cuánto lo haya hecho. De ninguna manera verá al menos del reino de Dios. Y si usted se encuentra en esa condición hoy, ¿hará usted esto cuanto menos? Levante su mano a Dios y diga, sé misericordioso conmigo y dame esta experiencia de ser nacido de nuevo, Padre Celestial. ¿Usted lo cree? ¿Levantaría usted su mano? ¿Hay una persona en alguna parte en la presencia divina? Dios le bendiga a mi hermana, Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a mi hermanita. Eso es ser sincero, eso es ser muy, muy honesto. Ustedes deberían creer en este momento. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo para creerlo. ¿Habría otra mano? Recuerden, yo pudiera ver su mano, pero eso no cuenta si yo lo veo o no. Es si Dios la ve. ¿Qué si en la mañana o esta noche en algún momento resulta que usted se voltea y siente un dolor bien extraño en su costado? Y usted dijera, oh, ¿qué es esto? Usted llamaría al doctor. El doctor está bajando por su costado. El doctor dijera, ataque al corazón. Solo quedan unos minutos más. Entonces, ¿qué de esta experiencia de ser nacido de nuevo? ¿Qué acerca de conocer a Jesús? Oh, usted dice, bueno, yo conozco al alcalde de la ciudad. Yo estoy bien relacionado con el pastor. Eso no es de lo que yo estoy hablando. ¿Qué de ser nacido de nuevo y de conocer a Jesús? No conjeture al respecto. No solo imagine que usted es, pero usted debe ser nacido de nuevo. No me refiero a un entusiasmo mental, fanático y emocional. Me refiero a una verdadera experiencia. Yo solo puedo hablar como una voz. Yo solamente soy un hombre. Eso es verdad. Y usted tiene derecho a dudar de mí si lo desea. Yo únicamente le estoy trayendo a usted la inadulterada palabra de Dios y le estoy diciendo la verdad. Luego depende de que usted haga con eso. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 107 al 109. Mensaje El Tiempo de Empalme, párrafo 107. Si usted cree el mensaje que yo le he declarado hoy, de que estamos en el tiempo del fin, y que hombres sin Dios serán cortados sin ningún remedio en lo absoluto, y que eso pudiera ser en la próxima hora para usted,
Y luego, ¿usted me quiere decir que usted no levantará su mano y dirá, Dios, sé misericordioso conmigo? Dios le bendiga, señora. ¿Usted tiene? ¿Usted tiene a su bebito para la oración? Sí, Dios le bendiga. Que Él lo conceda a usted. ¿Alguien más? Ahora, piénselo bien, piénselo. ¿Qué si este es su último día? Puede que no sea. Yo espero que no sea. Yo espero que usted viva para ver a Jesús venir. Espero que eso sea de aquí a muchos, muchos años. Pero yo no sé. Hay una sola cosa que yo sí sé. Usted va a partir. Y usted sabe que va a partir. Si usted no está seguro que usted está bien, ¿levantará su mano a Dios? Muy bien. Dios le bendiga. Y Dios la bendiga a usted, hermana. Dos personas más levantaron sus manos. Párrafo 108. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel, donde los pecadores se sumergen debajo del raudal. Ahora recuerden, ¿qué hacen ellos? Pierden todas sus manchas de culpabilidad, cada una de ellas. Todas desaparecieron. ¿Creen ustedes que ustedes las perderán ahora mismo? Si ustedes lo creen con todo su corazón, que todas sus manchas de culpabilidad serán. ¿Qué puede lavar mis pecados? Nada sino la sangre de Jesús. ¿Qué me puede sanar otra vez? Nada sino la sangre de Jesús. Todo hombre que alguna vez llegó a hacer algo, creyó eso. Pensemos en lo que Cristo significa para los hombres. ¿Qué significó Cristo? Si pudiéramos conocer a los profetas, ¿qué significó para ellos? ¿Qué responderían ellos? ¿Qué significaría para el centurión romano que puso su mano sobre su corazón y dijo, ¿verdaderamente ese es el Hijo de Dios? ¿Qué significaría para Judas Iscariote? ¿Qué significaría para Caifás? ¿Qué significaría para los poetas del mundo? ¿Qué pensaría usted que sería cuando este hombre que escribió estas canciones vulgares que estas jovencitas y jovencitos y muchachas de nuestras escuelas están cantando, estas canciones populares de hoy, obscenas, enviando así sus pequeñas almas al lado del infierno? ¿Qué piensa usted que significaría para ellos si Jesús viniera? ¿Qué piensa usted de todas esas fotografías vulgares y sucias y demás? ¿Qué piensa usted que significaría hoy si ellos vienen? Párrafo 109. ¿Qué significó Cristo para Eddie Perronet cuando él fue perseguido por causa de la justicia? Cuando un día ellos no recibían sus cartas, ellos no recibían su poesía, ellos no las recibían, ni siquiera aceptaban sus canciones. Y un día parado allí, él estaba llorando y tomó la pluma y el Espíritu Santo se apoderó de él y él escribió, aclamen todos el poder del nombre de Jesús, que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real y corónenlo a él, Señor de todos. Él escribió el canto de la inauguración de la segunda venida del Señor Jesús. Si pudiéramos preguntarle, ¿qué significa? Nosotros pudiéramos, ¿qué dijo él? Sobre Cristo, la roca sólida, estoy parado. Todos los demás terrenos son arena movediza. Todos los demás terrenos son arena movediza. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo 110 al 114. Dios le bendiga, hermanas y hermanos.
Continuamos con el mensaje, el tiempo de empalme. Párrafo 110. ¿Qué pudiera yo preguntarle hoy a Fanny Cosby? ¿Qué significaría él para ti, ciega Fanny Cosby? Tú nunca viste la luz del día en toda tu vida. ¿Qué significa él para ti? Ella dijo, no me pases, oh tierno Salvador. Oye mi clamor humilde. Mientras que a otros tú se estás visitando, no me pases a mí por alto. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿A quién en el cielo sino a ti? Otro escribió, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados, resucitando, él me justificó gratuitamente por siempre. Algún día él vendrá, oh día glorioso. ¿Puede usted en su corazón unir esas melodías de Dios? Dios le bendiga. Párrafo 111. Ahora, yo aprecio su fina asistencia y todo lo que ustedes han hecho. ¿Hay alguien enfermo aquí que desee ser recordado en oración? Ahora, ¿levantaría usted su mano? ¿Hay algún enfermo? Señora, uno. Muy bien. Muy bien, señor. Eso está muy bien. Alabado sea el Señor por usted. Ahora, el mismísimo evangelio que yo les prediqué a ustedes, aquí de la salvación del Señor Jesucristo, que quitará todo pecado de ustedes, quitará también de ustedes toda enfermedad. Él fue herido por nuestras rebeliones. Esa es la razón por la que yo predico las cosas que predico. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús dijo en la Biblia, escuchen lo que Jesús dijo en San Juan 3. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué levantó Moisés la serpiente de bronce? Porque el pueblo estaba hablando y descarriado otra vez, hablando del siervo de Dios y de Dios. Y ellos fueron mordidos por culebras y estaban enfermos y muriendo. Y eso fue levantado para el perdón de sus pecados y para la sanidad de sus cuerpos. Párrafo 112. Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La misma razón. Y hoy, él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fueron ustedes, entre paréntesis, tiempo pasado, sanados. ¿Pueden ustedes creerlo? ¿Pueden aceptarlo? Su cáncer lo dejará a usted. Su tumor desaparecerá. Su ceguera se irá de sus ojos. La sordera de sus oídos. No importa lo que sea. Él lo hará si usted lo cree. ¿Usted lo cree? ¿En dónde está el pastor? Pase aquí, pastor. Yo quiero que usted se pare junto conmigo en oración. Párrafo 113. ¿Cuántos ministros hay aquí que creen en orar por los enfermos? Veamos sus manos. Bueno, Dios les bendiga. No sabría que había tantos predicadores aquí. Eso está muy bien. Pensé que ustedes eran multitud de buena apariencia. Pero eso está muy bien. Dios les bendiga. Yo me pregunto si ustedes me acompañan hoy en una palabra de oración por estas personas que están enfermas y afligidas. Ustedes que están enfermos, otra vez, levanten sus manos para que los pastores puedan ver en dónde están ustedes. ¿En dónde están ustedes sentados? ¿Ustedes ven en dónde ellos están, pastores? Los que están aquí, los que están parados cerca de ustedes, levantando de nuevo sus manos. Levantémonos de nuestros asientos, pastores, y parémonos alrededor y démosle la cara a la audiencia. Correcto. Eso está bien. Párese alrededor, dele la cara a su audiencia.
Unámonos en oración, pastor. Venga aquí con nosotros. Párrafo 114. Escuche, si usted está aquí hoy, usted tomó una decisión por Jesucristo. Si usted reclamó que quiere ser lleno con el Espíritu Santo, mire a estos pastores. Ellos están aquí hoy porque ellos creen en este evangelio que estamos predicando. Ellos están aquí porque ellos aman al Señor Jesús. Están aquí porque ellos creen en este evangelio. Si usted desea acercarse, si usted quiere el bautismo del Espíritu Santo, alguien se quedará con usted y orará con usted hasta que usted obtenga la victoria. Asista a la iglesia de ellos. Usted sabe quiénes son ellos. Estos pastores que están parados aquí, ellos son hombres temerosos de Dios. Ellos son de aquí, de alguna parte por aquí en el vecindario. Y ustedes lo conocen a ellos y todos ellos son hijos de Dios. Hagan eso. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este grandioso día, por este compañerismo que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, por los favores tuyos que nos das, Señor, por tu grandeza, por tu poder, por tu misericordia y por ser justo, Padre. Hoy hemos visto el tiempo de empalme. Oh, Padre amado, tú indicaste en cada profeta que vino en la escena a predicar lo que dice la palabra de Dios, siendo los profetas la voz tuya mismo, oh Señor. Entonces, allá en el tiempo de Noé, el tiempo de empalme era cuando ya todo estaba construido. Llegaba ya el fin. Llegaba cuando ya había pasado más de 120 años. Oh, Padre amado, ahí estaba construido perfectamente de acuerdo a lo que tú dijiste, oh Señor, siendo un tipo y una sombra del Antiguo Testamento, lo que tiene que suceder ahora, oh Padre. Ahí estaba el primer piso construido para las bestias y animales. El segundo piso estaba para las aves. Y el tercer piso estaba para Noé y su familia, Señor. Pero una cosa tan apreciable, tan perfecta, que tú pusiste en el centro, en la parte de arriba, una ventana para que entre luz. Y esa luz era omnipotente, omnisciente y omnipresente. Allá con, ¿no?, con Noé, oh Padre amado. Y ahora, oh Padre amado, aquí en esta escena final, reconociendo a todos los, oh Padre amado, todo lo que ha sucedido como evidencias, oh Padre. Entonces, Padre amado, ayúdanos a entender más. Permite, Señor, entrar en la escena de tu palabra, porque eso nos llevará, oh Padre, en este último tiempo. Ahí está. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Ese es el empalme de este último tiempo, oh Padre amado, conectándose con esa eternidad donde venimos, Señor. Allá estabas tú como omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor. Allá en esa eternidad donde tú eres el Elohim que vivía por sí solo, oh Padre. Y lo más grandioso es de que tú nos tomaste en cuenta para cumplir tu programa, oh Padre. Y cómo debemos estar de orgullosos, no ese orgullo humano, sino orgullosos de ti, de tu palabra, oh Padre amado. Sentirnos tan felices porque tú nos compartiste con nosotros tu palabra, Señor. Tú dijiste que en este último tiempo iba a ocupar vuestros ojos, vuestra boca, vuestra voz para hablar tu palabra, oh Padre amado. Esa novia gentil, la voz final, oh Señor, muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena y niños, Señor, que han estado en la cena, te decimos, Señor, te agradecemos por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos diariamente a entrar más en la cena de tu palabra y entender, oh Padre amado.
Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, a todos los que han lecturado, los que están escuchando, Padre, porque la Biblia dice también que serán bendecidos los que escuchan, Señor. Esa es tu palabra perfecta, la realidad de tu palabra, Señor, llegando en la escena en este último tiempo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Amén. Podido arrastrar. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanas, hermanos y hermanitos. Dios les bendiga, hermana Lidia. Dios les bendiga, hermano Santiago, hermana Edith, hermana Reina. José. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Hermana Sarita. Hermana Sarita, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Santiago. Somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo no ha podido arrastrar. Somos el parte de estrella, él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón. Siete.